el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, reconoce ante los medios de comunicación que las encuestas del Frente Amplio por México, del Frente de Oposición, no favorecen a Beatriz Paredes. ¿Qué hay al respecto? Gracias, Laura, te escuchamos. Adelante, por favor. Gracias, Pepe. Muy buenas tardes. Sí, como bien lo mencionas, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, reconoció que a Beatriz Paredes no la favorecen las encuestas. Por ello, al interior del partido tricolor, dijo que se han estado reuniendo con las estructuras para tomar una decisión misma que se dará a conocer este próximo miércoles. Así fue como lo dijo. No la favorecen, estamos trabajando, pero siempre el partido buscará la unidad y el trabajo del Frente Amplio por México. Esa es nuestra convicción y es nuestra responsabilidad. Y queremos dejar claro que para nosotros lo más importante es el Frente Amplio por México, y el partido desde estos días está haciendo una reflexión profunda para tomar la mejor decisión siempre. Y esto lo mencionó porque para el PRI es importante que pues Morena no siga destruyendo a México, fue lo que en palabras del dirigente nacional dijo después de esta afirmación, teniendo en cuenta que pues para eso, como dijo, se construyó el Frente Amplio. Y en este contexto pues van a revisar de construir pues la candidatura más competitiva para fortalecer al Frente Amplio de cara a la contienda electoral que tendrán pues frente a Morena en el 2024. Pepe, el reporte. Sí, Laura Brujés, quiere decir, está adelantando lo que posiblemente sea una conclusión definitiva el próximo miércoles, todo esto sin adelantar vísperas, al señalar que las encuestas en este momento no favorecen a la candidata del PRI, Beatriz Paredes Rangel, quiere decir que podría haber en camino una declinación. ¿Lo perciben así ustedes, Laura? No habló como tal de una declinación, pero justo cuando se le hizo la pregunta que si el PRI declinaría pues a favor de la candidata, pues al aspirante Xochitl Gálvez, pues esta fue la respuesta que dio, que se estarán reuniendo y que pues la decisión contundente la estarán dando a conocer el próximo miércoles. Gracias, Laura, gracias, lo tomamos pues como un adelanto, buena nota, y estaremos en contacto si hay alguna novedad, por supuesto. Gracias, Pepe, a ti y a todo el auditorio. Claro que sí, por supuesto, gracias, Laura Brujés.